Capítulo 5. Туфли сношены, платье в горошины, волосы русые, ветром расчесаны. Идет, улыбается, ни с кем не встречается, как будто чего-то ждет такая красавица. Ла-ла-ла-ла-ла, и поверьте, не важно, кто что говорит про нее. Ла-ла-ла-ла-ла, так шагает от вас. Глаза васильками, до неба руками, легко дотянуться, к мечте прикоснуться, от солнца зажмурится, в лучах искупается, как будто чего-то ждет такая красавица. Ла-ла-ла-ла, и поверьте, не важно, кто что говорит про нее. Ла-ла-ла-ла-ла, так шагает от вас. París, 1961. Más modestia, por favor. Rápido, vengan, caminen. Cuidado. Buenos días. Síganme rápido. Disculpe, por favor, perdón. ¡Rápido, rápido! ¡Chicas, chicas, no se demoren! Este tocador es nuestro. Quítense las capas. Yo las recogeré. ¡Quítenselas ya! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡El desfile está por empezar! ¡Vamos tarde! ¡Dense prisa, chicas! ¡Arréglense el cabello! ¡Aquí está el espejo! ¿Qué esperan? ¿Tengo que hacerlo todo yo? ¿Qué pasa? Знайте, больше не с вами мы просто.
расстоянии нет, обниму целый свет, навстречу шаг. Горячо там, где ты. Мне не страшно сгореть для того, чтоб взлететь, увижу, как упадешь. За руку и воспарим выше в непритяжение, дышим в тон движением, тише, без напряжения, небо в огне, с тобой ты во мне. Летим. La ropa interior de estas modelos francesas. ¡Caterina! Cuando salió pensé que enseñaba el traje. Sale en el traje, se lo quita. Y ahí estos encajes, madre mía. En mi pueblo se los pondrían seguro para ir a bailar. ¡Caterina! ¿Y si le pedimos a Benjamín que nos hagamos? Ajá, ni lo sueñes. Oye, tengo hambre, mucha Panova. Hambre. Yo también. ¿Qué hacemos? Camarada Panova, ¿puedo hablar con usted? ¿Ahora qué has hecho mal? Mis condolencias, su madre ha muerto. Vera Panova. Perdóname. Te quiero mucho. Ella también te quería mucho. No sabía que había hecho su retrato. ¿Cuándo lo hizo? Hace mucho. Hace mucho tiempo. Ven, Caterina. Vamos a sentarnos. Tenemos que hablar. Caterina, creo que es hora de decir la verdad. Tu padre, soy
Yo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no dijo nada en estos años? Sabía todo lo de las peleas en casa y no decía nada. ¿Por qué no me lo contó antes? Perdóname. Perdóname, por favor, ¿quieres? Perdóname por ello. Le prometí a tu madre que nunca se lo iba a decir a nadie. Cumplí la promesa, pero ahora ya no importa. No pienses mal de tu madre. No pienses mal. Fue en 1941 cuando recibió una notificación de que su marido había desaparecido. Y resultó que estaba vivo. Así fue. La verdad, ya no tengo por qué estar aquí. Voy a volver a la ciudad. Si algún día quieres verme, esta es mi dirección. Me gustaría mucho que me visites. Perdóname. Ay, ay. ¿Es del extranjero? Ajá. Todas me van a envidiar. ¿Te lo dieron allá? No. Algunas me las dan, otras las compro yo. Ven aquí. ¿Qué suerte tienes? ¿Suerte? Claro. Un marido fantástico, un apartamento en Moscú, mucha ropa cuando quieras. Tus fotos están en las revistas. ¿Cómo está papá? ¿Bebe mucho? Desde que enterraron a mamá, nada. No has visto cómo sufre desde su muerte. No lo demuestra en público. Pero cuando se queda solo, llora. Bueno, ahora trabajamos mucho en la hacienda. Muy bien. No lo dejes solo. Ayúdalo. Lyubka, ¿cuánto te debo esperar? Semyon, te presento a mi hermana Katerina. Él es Semyon. Nos conocemos. Ya nos vamos. Adiós. Mira lo que me trajo Katerina. Papá, mira quién está aquí. ¿Quién? ¿Katerina? Papá. Katerina. Papá. Me alegra mucho verte, papá. ¿Y qué esperamos? Ven, ven, vamos a sentarnos. Y Lyubka es el menor de los Karnayev, ¿verdad? Pues sí, es su novio. ¿No es muy pequeña? Lyubka dice que todas las chicas de su grupo ya se casaron. Hacen el servicio militar y se casan. Entonces me quedaré solo. No estará solo. Vendré a visitarte más a menudo, te lo prometo. Sé que tienes mucho trabajo. Moscú, 1963. No me quieres. Te quiero. No me quieres. Te quiero. Te dije que no. Y yo te digo que sí. ¿Quieres terminar? ¿Por qué? Ya tienes trabajo, has traído a tu familia. Es cierto.
pero yo te quiero a ti. ¿Y a tu esposa? Esposa es esposa. Pues ya dije que no me quieres. Te digo que te quiero. Pruébalo. Sin problema. ¿Quieres que me quede esta noche contigo? ¿Mm? Sí, quiero. Perfecto. Acordado. Lo vas a lamentar. Ya verás. Los botones. Sí. ¿Más botones? Sí. Anastasia, arréglate el sombrero. Pero con cuidado. Shana. Excelente. Excelente. Perfecto. ¿Y esto qué es? Benjamín, no molestes. Hay que bajar esto más. Debe estar más bajo. ¿Panova? ¡Panova! Adelante. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Camina. Camina. Para. ¿Qué está mal? ¿Caterina? ¿No te gusta mi ropa? Benjamín, ¿qué dices? Me gusta. Pero la verdad es que es largo y parece saco. De hecho, está perfecto. Benjamín. Está bien. Lo voy a rehacer. Creo en ti. Te espera una gloria mundial. Lo sé, pero solo si tú exhibes mis modelos, Panova. Aún si le pones un saco de papas, todos estarán encantados. Ahora has sido sincera. Aquí todos me tienen cero respeto. ¿Creen que mis diseños son sacos de papas? ¡Perfecto! Dina, ven aquí. No te disgustes. Todos somos un cero a la izquierda. Solo Panova es la reina. ¿Verdad, Panova? Dina, no seas grosera. Caterina es especial. Cuando sube a la pasarela, le aplauden. Y cuando se va, ya es una ovación. Querida, no te pongas así. Algún día también tendrás éxito. Algún día. Qué difícil es tratar con moscovitas. ¿Qué sucede? Irina me vio besando a Mariana. Y Mariana supo que Galia vino a Moscú. Galia es mi esposa. ¿Qué hago, Yuri? Espera, tranquilo. O sea, Irina sabía que estás casado, pero no sabía que además sales con Mariana. Sí. Y Mariana sabía que te acuestas con tu mujer, pero no sabía que además lo haces con Irina. No. ¿Y tu mujer? La mujer. Ella me quiere. Pero seguro que sospecha de Mariana. Estás loco. Todo esto es de película. ¿Entiendes que si Andreeva se entera de que te has peleado con Irina, te echará a la calle? No. Así no, Yuri. Quiero traer a mi hijo a Moscú. ¿Qué debo hacer? Pues, hay una opción. Vas a trabajar para nosotros. Ya trabajo para ustedes. Para nosotros. Eres meticuloso, observador. Nos hace falta gente así. Cambiarás el estilo periodístico por uno formal. Y listo. ¿Me reclutas para ser un informador? Serás nuestros ojos, oídos y conciencia. ¿Puedo decir que no? Sí, pero elige. Dices que no y te echan de la redacción. Dices que sí y vas a vivir una vida tranquila. Tengo que pensarlo. Piensa, Valeri. Piensa. Dejen de arreglarme. Félix me espera. Más ancho, más ancho.
les parece aburrido? Nos pusieron aquí como una fila de soldados. Deberíamos presentar cada vestido de una manera particular. Caterina, por favor, Benjamín pidió... Shanna, no te metas. Estoy hablando con usted. ¿Algo no le gusta? No me gusta nada. Me dijeron sacarles una foto a todas juntas. Hago mi trabajo. ¿No quiere hacer su trabajo de una forma creativa? No, no quiero. Entonces haga sus fotos sin mí. Pónganse en su sitio, rápido. Su Majestad Caterina Panova. Perdóname, he tardado un poco. Sí, un poco, llevo 3 horas esperándote. Nos tocó un fotógrafo terrible. Claro, un fotógrafo terrible. ¿Qué te importa más, tu marido o tu trabajo? Mi marido. ¿Marido? Entonces tu marido tendrá que acostumbrarse a que ahora eres una estrella. A casa, mi estrella. ¿Me das un beso? Hoy no. Un besito. No lo mereces. ¡Un besito! A casa. Café a la cama. Estoy listo para la segunda ronda. ¿Qué le dijiste a tu mujer? ¿Qué le dije? Que estoy ocupado. Ocupado, claro. Sí. Qué buena es tu mujer, ¿no es cierto? Es por eso que la quiero. ¿En serio? Jacopo dijo que él y yo hacemos buena pareja. Así que tal vez pronto me proponga casarnos. ¡Genial! ¡Ay, será una buena familia de actores! Espero que esto no afecte a nuestras relaciones, ¿eh? No me toques. ¿Qué? ¡Levántate! ¡Lárgate! ¡Y lárgate de aquí! ¡No escuchas! Okay. ¡Lárgate! Tranquila. ¡Lárgate tranquila, de cálmate. Aquí! ¡Recoge tus trapos! ¡No te quiero ver! ¡Vete de aquí! ¿Qué esperas? ¡Toma tus cosas! ¡Lárgate de aquí! ¡Dame los zapatos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, oye, te dije! ¡Lárgate! ¡No me pegues! ¿Sí? ¿Puedo pasar? Félix, querido, pasa. ¿Qué te trae por aquí? Buenas tardes. Siéntate. ¿Quieres té? No, tengo prisa. Entiendo, siglo de velocidades cósmicas, todos van corriendo. Ay, ya no quieren sentarse y tomar el té y hablar con los amigos. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Señor Igor... Es algo personal. Te escucho. Yo necesito papeles sobre el caso de Necheiva. Yo de verdad entiendo que no es del todo legal, pero... Señor Igor, me hacen mucha falta. Escribo un libro. Quisiera que tenga menos especulaciones y más... Sangre. Se podría decir así, que tenga más carne, que sea más interesante y vivo, más actual. Sería un crimen administrativo, Félix. Señor Igor, podría pedírselo a mi padre, pero no me ayudaría. Lo necesito mucho. Por favor. Bueno, Félix, te ayudo. Como un viejo amigo. Ahora te doy la dirección de nuestro archivo. Les llamo y les aviso que vas a ir. Félix, querido, por favor, no digas nada a nadie. Bien, ya sabes, sobre todo a... Por supuesto. Por supuesto. Buenas tardes, queridos amigos. No hay muchos días festivos en nuestra vida y hoy queremos que cada uno de ustedes sienta el ambiente de esta fiesta, que otra vez hace que las mujeres se sientan orgullosas de ser mujeres.
Les presento a todos ustedes la siguiente colección. Espero que ya se hayan dado cuenta de lo femenino que son los diseños, de la atención a los detalles del acabado para realzar la esbelta cintura de las modelos. Se ha optado por un tejido de una textura preciosa, hermoso, ¿no lo creen? El sombrero es el último detalle del atuendo de cualquier dama. ¿De qué le sirve a la mujer un sombrero? El sombrero hace que la mujer sea la mujer. Hoy en día, es raro ver a una dama en la calle luciendo un precioso sombrero. Aunque el sombrero es uno de los accesorios más femeninos y elegantes. Pero lo importante es elegir un sombrero a la moda que armonice con su tipo de cara. Suerte. ¿Tú qué quieres, enana? Espera, espera, espera. ¿Y que alguien intente adivinar qué se esconde detrás de todo este esplendor? Es un poco factible, pero no olvide que un sombrero no es más que un accesorio muy bonito. Y es hora de prestar atención al vestido que lleva nuestra modelo. Las complejas líneas de la prenda y la cautivadora feminidad de sus líneas no dejarán indiferente a nadie. De nuestro desfile, pero no nos despedimos de ustedes. No queremos decirles adiós, sino hasta pronto. Se ha mareado, estoy segura. Solo fue eso. ¿Qué? Mis palomas. ¡Ay, no! Rápido, rápido. Ven, agua. Ven, ven. Por aquí, por aquí. No veo nada. Lávate la cara. Me pican mucho. ¿Qué pasó? ¡Ay, me duele! ¡Ay! Ah. ¿Así mejor? Es el rímel. Me pican los ojos. Madre mía. Creo que Dina tocó ese rímel. ¿O no, Dina? A ver, explícanos, ¿qué pusiste ahí? Tal vez lo hiciste tú. ¡La amante del general! ¡Qué harta me tienes! ¡Maldita! ¿Qué crees que puedes hacer? Señoritas, lo que tú quieras? ¿Qué hacen? ¡Vayan a descansar! ¿Dónde encuentran esta basura? ¿Qué desea? Vengo de parte del señor Igor. Debió llamarlo. Pase. Buenas tardes. Aquí tiene.
Tome. Gracias. A sus órdenes. Expediente número 651, Departamento de Seguridad de Estado, Ciudad de Kalinin. Confidencial. Se concluye la investigación sobre los 1851 enemigos del poder soviético detenidos, participantes activos de la organización conspirativa y de espionaje. A los 1078 participantes dirigentes de la organización se les aplica la pena capital. El fusilamiento. Sergei Krotsky, el mayor de la seguridad del Estado, debe trasladarse a la ciudad de Kalinin para realizar la misión del 30 de marzo de 1940. Mamá, ¿recuerdas el viaje de trabajo que papá tuvo a la ciudad de Kalinin en abril de 1940? Sí. Te trajo una enorme ametralladora de juguete como regalo. La llevabas día y noche. ¿Por qué me preguntas? En abril de 1940, cerca de 1,000 personas fueron fusiladas en la ciudad de Kalinin. ¿Sabes algo de eso? ¿Papá te contó algo de lo que sucedió en ese lugar? ¡Mamá! Félix, a tu padre no le gusta hablar del trabajo. O sea que lo sabías y nunca dijiste nada, ¿es así? Félix, los años antes de la guerra fueron difíciles y turbios. Había muchos espías y traidores. ¿Cuáles espías, mamá? He leído esos papeles. Son denuncias de soplones. Era gente inocente. Debían ser aniquilados. ¿Cómo pudo hacer esto? No voy a dejarlo así. Va a responder por todo. Ya llegó mi mujer, como siempre, tarde. Perdona. Hola. ¿Qué celebramos? ¿Brindamos por algo? Por los padres. ¿Volvieron a pelear? ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Qué pasa con tus ojos? Una broma de las muchachas. Vaya bromas que se hacen. ¿Llamó al médico? ¿Te gusta un trabajo así? Me gusta. Vamos a mudarnos. Félix, no digas tonterías. Vámonos de aquí, dejemos todo y vámonos lejos. Cambiemos este departamento por una casa en el Mar Negro. ¿Sabes lo hermoso que es? Compraremos una casa con jardín junto a la playa. Tendremos hijos. Un niño y una niña. ¿Eso quieres? Vamos a dormir. Debo madrugar mañana. Buenos días, señora Irina. Llegué primero, como siempre. Caterina, buenos días. ¿Para qué vienes? Deberías descansar. ¿Qué tal tus ojos? Gracias, están mejor. Entonces escribe una denuncia sobre lo sucedido. No, no voy a denunciar a nadie.
Sabes, Caterina, cuando yo era joven, tampoco quise denunciar y mira el resultado. ¿A la señora Elena? ¿Ya lo sabes? Señora Irina, ¿ha olvidado que trabajamos con mujeres? Sí, éramos jóvenes. Y estábamos compitiendo por un joven piloto. Y me contaron otra historia. Que la señora Elena le cortó el tacón porque usted tenía más éxito en la pasarela. Si eres tan inteligente, te doy mi consejo. Déjalo todo. La fama viene y se va. Y la familia es lo más importante. Mejor me voy a trabajar. Veo que ayer te la pasaste bien. Me la pasé igual de mal. ¡Valeri! ¡Valeri! ¡Escóndete! ¿Dónde está ese maldito? Acabo de verlo por aquí. Cuando vuelva, dile que lo estaba buscando. Debemos hablar. Sí, claro. Has hecho una excelente entrevista con Montand. No sabía que hablaras así de bien. Muchas gracias. Ahora sí voy a ser famoso. De hecho, ya lo eres. Como el marido de la mujer más hermosa de la URSS. No. No me gusta cómo te ves. ¿Bebes mucho? Claro que no. Cuidado. Si te veo borracho en el trabajo, te echo a la calle. Uh-huh. Y no te contratará ni un boletín de fábrica. Cuando veas a aquel, dile que lo busco. Sí. Imagínense. Estaba buscando un lápiz. Valeri, ¿cuántas mujeres ha tenido en su vida? Ya déjame. Yuri, he estado pensando en tu propuesta. Se piensa bien debajo de la mesa. Ya quiero... Quiero colaborar. Perfecto. Bienvenido. Mire, no podía dormir y revisé los viejos papeles. Encontré cartas de Nadezhda Krupskaya de 1936. ¡Vaya! Había olvidado esto. Me escribía sobre la reorganización de bibliotecas en pequeñas ciudades. Habrá que entregar estos papeles a Félix. Podrá utilizarlos para el libro. Por cierto, Félix llamó por teléfono ayer por la noche. No quise molestarte tan tarde. ¿Dijo a qué hora viene hoy? Hoy no viene. Qué pena. Justo hoy siento nostalgia sobre el pasado. Le daría material para los libros. ¿Dijo cuándo viene? La verdad es que no entendí nada. Estaba muy borracho y dijo algo sobre su padre. Todo muy confuso. Parece que ya no quiere escribir el libro. ¿Cómo? ¿Pero por qué? No sé. Llámale. No, mejor le llamo yo. Vera, ¿qué te pasa? Listo. Mire. ¿Entiendes que es una institución seria? Sí, entiendo. Muy bien. Para empezar, vas a trabajar con la Casa de la Moda. Eres guapo. Le gustas a las muchachas. Hay que tenerlas bien vigiladas. Ya sabes, es nuestro fondo genético.
Sobre todo a Caterina Panova. Perdone, ¿por qué a Panova? Suele estar en el grupo que recibe las delegaciones extranjeras. Pues, ya sabes, la cultura nacional, museos, restaurantes. Y con los extranjeros hay que tener cuidado para que no ofendan a la señorita. En el departamento financiero te darán el dinero que necesites para tus gastos. Le agradezco. Y un cuarto en la residencia compartida. Y algún día un departamento. Muchas gracias. Anatoly, prepara el auto. No entendí lo que le pasó ayer a Félix. No me explicó nada. Otra vez ha discutido con su padre. Siempre pelean, ya lo sabes. Sí, habían tenido malentendidos, pero nunca se emborrachaba tanto. Pero qué horror. Ayer me propuso dejarlo todo e irse a vivir al sur. ¿Al sur? ¿Por qué precisamente ahí? Ay, no lo sé. Creo que es lo primero que se le ocurrió. Parece que lo que él quiere es irse lejos de Moscú. Caterina, te doy un consejo. Deben tener hijos pronto. Entonces se dará cuenta de lo que es el padre y así él... Él se va a entender mejor con su padre. ¿Qué problema tuvieron esta vez? Quiero que sepas que Sergey y yo les vamos a ayudar con los niños. Es nuestro deber como abuelos. Caterina, trata de pasar más tiempo con Félix. Sé más cariñosa con él. ¿De acuerdo? Reina de la belleza. Capítulo 6. Recuerde, necesita paz y tranquilidad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué inoportuno es todo esto. Justo quería hablar con ella sobre la boda. Una enfermedad nunca es oportuna. ¿Recuerdas lo que dijo el médico? Necesita descansar. No creo que sea el momento para hablar de la boda. Nunca le gustó tu trabajo. Y casarse con un actor será otro duro golpe para ella. Además, le gusta mucho Valery. Dios te pan, Valery está casado. De hecho,
Ese Akopov tampoco me gusta. ¿Acaso lo amas? ¿De qué sirve el amor, tío Stepan? No lo entiendo. Tal vez estoy viejo. Queridos vecinos, les presento a mi esposa Galia. Ya viene otra. Repito para tu esposa. Llamar a la puerta tres veces. Hacer la limpieza según el horario. Una vez al mes, asistir a la reunión. Tu madre dijo que quiere sacar los trapos sucios. No sé qué has encontrado, pero te digo que solo seguía órdenes de mis superiores. Y cumplía con mi deber. Sí. El ejecutar a la gente es un deber, ¿no es verdad, papá? Espera, ¿qué gente? ¿De qué estás hablando? Año 1940. Ciudad de Kalinin. ¡Fusilaste a 1,000 personas, camarada general! ¿Cuáles 1,000 personas? ¿Qué clase de fantasía es esa? ¿Cuáles 1,000 personas? Ahora, ¿cuáles 1,000 personas? Aquí se explica. Y no fueron 1,000. Fueron 1,021 personas. Pero eso es propaganda antisoviética. ¿A cuántos has fusilado tú mismo, papá? Y la orden. Te dieron la orden. De la bandera roja, una orden militar en tiempos de paz. ¿Por eso fue? ¿Sí? ¿Por eso? ¿O por matar a Necheva? Ese que tiene que ver aquí, lo mató su propia estupidez. ¿Ah? ¿Al padre de Mariana también? El padre de Mariana debería haber viajado menos a las fábricas alemanas para aprender sus prácticas y alabar menos a Tujachevsky, vaya experto militar. Además, sufrió por sus orígenes aristocráticos. Pues, ahora sí que lo entiendo todo. Todo está claro. Por eso querías que me casara con Mariana. Para compensar tu culpa ante el general que mataste para calmar tu alma. Piensa lo que dices. No puedo ayudarla. Parece que su aborto tuvo complicaciones, así que no podrá tener otro embarazo. ¿Cómo que no podré? Pues sí, eso sucede en nuestra práctica. ¿Puedo someterme a un tratamiento? ¿Qué medicamentos debo tomar? ¿Escuchaste lo que dije? Nunca podrás volver a tener hijos. ¿Por qué me grita de esa forma? Porque eres tonta. ¡Salgan! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vanuba! ¡Caterina! 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 ¡Todo es culpa tuya! ¡Todo es culpa tuya! ¡Nunca voy a tener hijos! ¡Félix quiere hijos y yo no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo tener hijos! Tranquila. Caterina, cálmate. Cálmate, por favor. Todo estará bien. Haré todo por ti, Caterina. Nada estará bien.
yo jamás podré tener hijos. Oh, Valery, qué bueno eres. Ya no tenemos que vivir en casas ajenas. Una habitación solo para nosotros. No cualquier habitación, sino la casa de modas. ¿Quieres que te ponga a trabajar ahí? Ay, pero ¿qué dices? Me da mucho miedo Moscú. Galia, no empieces. Está decidido. Vamos a vivir en Moscú. ¿Listo? ¿Y cuándo traemos a Alexander? Nos instalamos y enseguida lo traemos. Espera. Ay. Una astilla. Podríamos tener una niña. Claro, una niña, un niño y luego otra niña. ¿Me has engañado? No. Prometí amarte de por vida, cumpliré mi promesa. Lo prometiste, pero hueles a perfume de mujer. Galia, todo Moscú huele a perfume. Amigos, ¿me ayudan a subir la mesa al primer piso? Claro, ¿pero nos invitas a algo? Claro que sí. Vamos. Arriba y a la izquierda, por favor. Bien. La puerta está abierta. Ayúdame. No rayen la mesa. No te preocupes. Me dieron una habitación, tengo sueldo, compramos una mesa, me prometieron un departamento. Todo estará bien. ¿Cómo está nuestro hijo? Nuestro hijo. Lo hemos mimado demasiado. Deberías haber oído lo que decía sobre mí. Sobre su padre. ¿De dónde sacó esos datos? No pudo haberlo hecho por su cuenta. Alguien está detrás de esto. Sergei, no te preocupes. Félix es nuestro hijo. Lo averiguará todo y lo entenderá. Estoy segura. Y yo no estoy seguro. Этот вечер изменит многое. Я давно собиралась тебе сказать. Ты мой самый любимый человек. Но я чувствую, что-то теряется. Мы все реже беремся за руки, мы все чаще делами заняты, и все реже в глаза чаще в сторону, вроде близко, но очень далеко. Давай все изменим прямо сейчас. Давай перепишем наш старый. Давай. Perdóname. Te extrañé tanto. Hoy estás tan radiante. Sí, tengo noticias. ¿Ah, sí? Que nos ayudarán a quitar de nuestro camino a los Krutsky. A ver, dímelo. Katerina Panova se hizo un aborto. Y ahora no puede tener hijos. ¿Y qué? ¿Y qué? Ella no le dijo nada a su marido. Y Félix, tonto, se está esforzando. Dicen que incluso empezó a beber por eso. Espera. ¿Estás diciendo que Félix Krutsky no sabe que su esposa abortó? A eso me refiero. Ya. Eso está mal. Tenemos que arreglar
esto. No puedes ocultarle cosas así a tu marido. Soy lista, ¿no? Eres muy lista. Qué bonito. Dina, creo que te equivocaste de profesión. ¿Me ayudas? Con mucho gusto. ¿Quieres que tengamos un hijo? Se parecerá a ti. ¿Es broma? Sí, es una broma. Relájate. Kremlin abre la cortina. Vienen las bellezas rusas. Cara de la Rusia soviética. Moda. Katerina, ¿cuándo puedes venir otra vez? Quisiera trabajar más en el vestido. Solo podría el viernes. ¡Vaya! Vacaciones en medio de la semana también me gustaría. Shana, no son vacaciones. Preferiría trabajar antes que andar en plantas y fábricas con una delegación china. Entonces no lo hagas. Queridas, esto no depende de nosotras. Panova es la cara de nuestro país y los extranjeros siempre quieren verla. ¿Y nosotras tenemos traseros y no caras? Una chica soviética no debe hablar así. Quizá es por eso que no te invitan. ¿Te pagan aparte por estos viajes? Un rublo 70 por día. Katerina, ¿y te dan regalos? Lo intentan, pero no los aceptan. ¿Por qué? Y dime, ¿cómo los rechazas? Digo gracias por los regalos, pero no puedo aceptarlos. ¿De qué hablas con ellos? ¡Dina! Ya basta de tantos rodeos. ¿Quieren preguntar si me acuesto con extranjeros o no? ¡Claro que sí! ¿Ya olvidaron el castigo de campanitas? Voy a responder. No me acuesto con extranjeros. Nadie me ha puesto un dedo encima. ¿Ya? ¿No más preguntas? Adiós a todos. Katerina, eres fantástica. Ella es famosa, su marido es famoso, eso es la vida. Solo que hay un problema con su marido. Empezó a beber. ¿Eso por qué? Porque Katerina no puede tener hijos después del aborto. Dina, la envidia no le hace bien a nadie. ¿Y dónde están las coronas? ¿El pan es fresco? Es fresco. Bien. Ay, por fin. Hola, me dijeron que ahora nos acompañarás a todos estos eventos. Sí. Enhorabuena por tu nuevo puesto. Gracias. Pues, vámonos. Los chinos ya están muy impacientes. Vengan, lindas, síganme, síganme. Si les hacía tanta falta, podían enviar un auto. Cierto, la próxima vez lo vamos a hacer. Muy bien, adelante, saludos. ¿Cómo? Sonríe. Diles ni hao. Ni hao. Ni hao, 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 ni hao. Y ahora una foto de recuerdo. Foto, foto. Sonríe. Katerina Panova, llamada por las revistas extranjeras Tesoro Nacional de la Rusia Soviética, acompaña hoy a una delegación china. Katerina, gracias a usted, París conoció los logros de nuestra industria de la moda soviética. Dígame, ¿qué opina de nuestra industria pesada? Que impresiona no solo a nuestros amigos de China, sino también a todos nuestros invitados extranjeros. ¿Y qué dice de nuestra industria ligera? Puedo decir solo una cosa. Lo que se vende en las tiendas es muy diferente a lo que se ofrece en nuestra casa de modas. No entiendo por qué un país que construye y lanza naves espaciales no puede hacer un bonito vestido para las mujeres. Nuestras mujeres se merecen lo mejor. Gracias, Katerina. Nunca había comido gachas tan buenas. Una receta mágica.
Hay que poner leche y añadir siempre una pizca de sal. ¿Quién te enseñó a cocinar tan bien? Mamá. Dale las gracias de mi parte. Murió hace mucho tiempo. Pobre de ti. Estás solo. Tía Vera, no estoy solo. Le tengo a usted. Es como una madre para mí. Es como una madre para Mariana. No, Mariana nunca está en casa. Bueno, deberías irte. Tu mujer está esperándote en casa. ¿Dónde viven, por cierto? Como todos. En una residencia compartida. A lo mejor en 10 años recibimos un pequeño departamento. No, es como su casa. ¿Te gusta mi casa? Sí, mucho. Tía Vera... Me acordé de Nikolai. Bueno, ya me voy. Shanna, pruébate esto. Ah, no, está mal, ¿lo cambiamos? Y de lunares. Ah, sí. Panova, ¿por qué llegas tarde? Disculpe. Un momento, por favor. Esto fue hecho en la casa de modas. Esto lo compré en una tienda. ¿Ah? ¿Para qué trabajamos? Dime. ¿Cómo lo estropearon? ¿Y qué esperabas? Nosotros fabricamos por piezas, ellos al mayoreo. Nosotros nos regimos por la moda, ellos no. ¿Creen que esto es correcto? ¿Y qué quieres que haga? Deberías ir al Ministerio de Industria. Así lo haré. No digas tonterías. Hoy a las 2 de la mañana tienes vuelo a Praga. ¿Valery? Oh, hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Estaba terminando la novela. Quiero enseñártela primero. Tal vez la publiquen. La leeré, pero no prometo nada. No tienes que prometer. ¿Nos vemos después? Sí, claro. En una semana. Gracias. Bien, de acuerdo. Adiós. Gracias. ¿Quién era? Solo un escritor. Se parece a Lermontov. Creo que a Byron. ¿Cuándo me lo presentas? En una semana, Irina. En una semana. Sí, diga. Buenos días. Quiero hablar con Katerina Panova. No está ahora. Soy su ginecóloga. Espero estar hablando con su esposo. Es que su mujer no recibió un tratamiento después del aborto. ¿Después de qué? Después del aborto. Es que... Por fin han llegado los resultados de sus pruebas. Lo siento, pero nunca podrá tener hijos. ¿Me escucha, señor? ¿Hola? ¿Hola? Sí, escuché. Yo se lo digo. Ya me colgó. Шестой раз московские спартаковцы стали обладателями почетного приза.
Usted entiende que no debe hablar a nadie sobre mi visita. Porque de lo contrario, usted... No se levante, no se levante. Perdona. Buenos días. ¿Por qué tanta prisa? Mi mujer y yo nos preocupamos mucho por Félix. También me preocupo. Pienso en él todo el tiempo, incluso en el trabajo. En vez de ese tonto trabajo, deberías prestar más atención a tu marido. ¿Cree que yo tengo la culpa de que Félix empezara a beber? Claro que sí. Está celoso de ti. Está muy celoso de ti. Y dígame, ¿por qué tiene celos? Por todos esos hombres que están locos por ti. Yo creo que la culpa es de usted. Porque Félix empezó a beber cuando se enteró de algunos detalles de su pasado. Mi pasado no es asunto tuyo. Mejor me voy. Siéntate. Escucha. Tienes que ser un apoyo para Félix. Tienes que pensar en los hijos, no en unas entrevistas estúpidas. La primera vez no tuvo consecuencias. ¿Qué más da lo que dijo una tonta guapa? Pero algunas personas lo notaron y pusieron una marca en la casilla. La próxima vez, esta marca se convertirá en una X que va a tachar tu carrera. ¿Es todo? Por el momento. Por favor, tómelo. Imagínate, adelantaron nuestro viaje. Me tengo que ir hoy. ¿Te irás por mucho? Como una semana o algo más. ¿Tú por qué tan triste? Llamaron del hospital. ¿Del hospital? Uh-huh. Pero no estoy enferma. ¿Sí? Pidieron que te dijera que nunca más podrás tener hijos. ¿Cuándo abortaste? Un día antes de la boda. ¿Te practicaste un aborto? ¿Sin siquiera hablar conmigo? Perdóname, yo... Era muy tonta. No sabía qué hacía.
Quería ir a París y sabía que si te enterabas no me dejarías ir y yo tenía muchas ganas de ir. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ya no tienes que volver. Praga, 1963. No te agaches, mira hacia adelante. ¿Listo? Bien. Bien. A ver qué pasa aquí. No se muevan. Todo bien, muy bien. No se muevan, chicas. No se muevan. ¿Está bien? Dígame, ¿le parece bien así? Yes. Yo quiero ver. Sí, sí, muy bien, gracias. ¡Cambiamos la postura! ¡Chacharras! ¡Uno, dos, tres! Ahora una sonrisa, ¿sí? Hacemos una foto sonriendo, hay que mostrar lo felices que están. Agosh, agosh. ¿Han escuchado? Le visage agosh. Le visage agosh. Le visage agosh. ¡Chacharras! ¡Uno, dos, tres! Bien, Radova, no te muevas. Parfait, merci. ¡Listo! Mexi. Chicas, pausa de 5 minutos. Vamos a descansar, pero no se relajen. Señora Elena, ¿dónde están los cosméticos? Arregle su maquillaje. Bonjour. Bonjour. Buenos días. ¿Usted habla francés? Ah, sí, hablo. Me llamo Rempache. Mi nombre es Caterina. Sé quién es usted. ¿No te parece que es demasiado esto de...? Señora Elena, en 5. O como máximo 10 años, todo el mundo llevará unas pestañas así. No es demasiado seguro, recuerde mis palabras. Vi su foto por primera vez después del desfile en París. Por desgracia, no estaba en París en ese momento. Me cautivó su belleza. Sueño con trabajar con usted. Sería un placer trabajar con un verdadero profesional. Había soñado tanto con este encuentro y ahora mi sueño se ha hecho realidad. Benjamin. ¿Sí? Ve por nuestra estrella, s'il vous plaît. Спасибо. Большое. ¿Usted habla ruso? Sí, mi abuela es rusa. Mil perdón. ¿Qué? Perdón. Tenemos que arbeiten. Excuse-moi. Ven acá, ven acá. Au revoir. Pero usted mismo lo escribió. Escribió que en el capitalismo la gente no se preocupa por los demás. Que si una persona se pone enferma en la calle, nadie se le acercará. Qué tontería. Ya no hace falta desmayarse. Basta con perderse y decenas de transeúntes se ofrecerán para llevarte a donde tengas que ir. Pero usted lo escribió. Sí, yo. Pero no hay que creer en todo lo que digan los periódicos. Entonces, señor Félix, ¿usted miente en sus artículos? Digámoslo de otra forma. No digo toda la verdad. Tampoco es verdad que en Estados Unidos la gente pasa hambre. Tampoco, tampoco. Cuando los supermercados cierran, vienen unos camiones grandes para recoger todos los productos que no se vendieron ese día y llevarlos al vertedero. Están locos estos yanquis. ¿Para qué lo hacen? Para llevar por la mañana todo fresco. ¿Será cierto? ¿Por qué no reconoce lo que escribió? Disculpe. ¿Qué pasa? ¿Quién será el primero en denunciar a Félix Krutsky? Gracias. No. Ha sido muy interesante. Valery. Disculpe. Disculpen. Camaradas, ¿alguien tiene más preguntas? ¿Qué?
Закрыла нас с тобою от бед, от зла зима. Ты надышалась болью, так отпусти на волю ее, дыши сама. Вспомни, как улыбалась, пробовать не боялась, всегда идти вперед. Прошлое потерялось, где-то вдали осталось, но новое найдет. Живи, как умеешь, не важно, что скажут, ты верь, во что веришь. И знаешь, однажды придет кто-то важный, расскажет, что дальше и змеем бумажным. Все выше и выше, все дальше и дальше. Ты никого не слушай, береги свою душу и свет неси, спаси. Делай, как сердце скажет, оно тебе укажет, кого и где найти. Ангелы между нами, их не ищи, а сами придут тебе помочь. Добрыми небесами, знаками, голосами, и не наступит ночь. Живи, как умеешь, не важно, что скажут, ты верь, во что веришь. И знай, однажды придет кто-то важный, расскажет, что дальше и змеем бумажным. Все выше и выше, все дальше и дальше. Браво, браво, браво. Muy bien. Llevo 2 días buscándote. Félix, adivina de qué cosa quiero hablarte. Sí, ya lo sé. Alguien le informó sobre la charla. Félix, ¿no crees que te pasaste? Buenos días, señor Vladimir. Buenos días. Incluso sé quién le informó. Mejor regreso más tarde. No tienes ni idea de cuánta gente quisiera delatar a un compañero ante los jefes. Y eso sin contar a aquellos que llevan en el bolsillo un pase a la KGB. Y esto no sucede solo aquí. Es un sistema que se iba formando durante décadas. No se puede romper de golpe. ¿Qué te pasa, Félix? ¿Por qué diablos te dio por decir la verdad de repente? Problemas. ¡Por Dios, Félix! Si no fuera por tu padre, al que respeto. Claro, a mí no me respeta en absoluto. ¡Félix! Esta vez has tenido suerte. Y por cierto, termina ya tu libro. Sí. Sí. Entendido. Bien, llame más tarde. Sergei, querido. Qué gusto verte por aquí. Igualmente. ¿Conoces al camarada Serdyukov? Todos conocemos a la temible comisión del Comité Central. Siéntate. Será una conversación muy larga. Ponte cómodo. Queremos hablar de su hijo, Félix Krutsky. Exacto, de él. ¿Qué pasa con mi hijo? Hay planes de excluirlo del Partido Comunista. ¿Excluir a Félix del partido? ¿Están locos? Por favor, cuidado con lo que dice. Pero explíquenme, ¿cuál es el motivo? Con su feo comportamiento antisocial, difama y desacredita al Partido Comunista. Además, sus comentarios antisoviéticos. Si fuera un don nadie, no habrían pensado 2 veces
Pero la organización primaria tenía miedo de tomar una decisión equivocada sobre un hijo de un general de la KGB, así que fue encomendado a varios comités hasta que por fin llegó al comité central. Entonces, ¿qué decisión han tomado ustedes? Por el momento, ninguna. Anatoly es famoso por su liberalismo. Yo prefiero métodos más drásticos en la educación de los jóvenes. Exacto. Hay que educarlos y no machacar. Sergei, es la última vez que defiendo a tu hijo. Entiendo. Hablaré con mi hijo. Ya no escucharán nada malo sobre Félix. Es poco, Sergei, es poco. Espero escuchar cosas buenas. Haremos todo lo posible. Doy fe. Ya verán. Lo recordaremos. Si no, usted tendrá que pagárselas. Por supuesto. ¿Puedo irme? Sí, claro. Que le vaya bien. Hasta luego. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Praga? Sentí mal. Me van a recordar ese queso toda mi vida. Ahora lo solucionamos. Caterina, Caterina, no lo hagas. Señor David. ¿Me hablas a mí? Así es. ¿Qué quieres? Señor David, ¿cuándo le permitirán a Shanna ir con nosotros al extranjero? No debería haber robado queso en Milán. No tuvo mayores problemas, solo porque se lo comió. Benjamín, vigila mejor a tu chica. Claro, señor David. Y yo entiendo a Shanna. Pasamos mucha hambre en cada viaje. Señoritas, coman en su casa. Deben estar agradecidas por poder ir al extranjero. Otras solo sueñan con esto. Shanna merece el castigo. La modelo soviética es una ladrona. Bueno, ya. Mañana, por la noche, un auto viene por ti. Formarás parte de la delegación que acompañará al amigo de nuestro país, Erwin Klaus Müller. De nuestra parte estará Valery Zubov. ¿Quién es Klaus Müller? Debería saberlo. Díganmelo ya. Un alemán amigo de la URSS luchó contra el nazismo en la clandestinidad. Deberías leer más. No iré a ninguna parte. Si no le permiten a Shanna salir del país, no voy a acompañar a nadie. ¡Shanna, ven! ¿Qué? Escribe el informe de que Shanna se arrepintió. Si no, no voy a acompañar a ese alemán. Bien, trataré de solucionar este asunto. Hágalo ahora mismo. Rápido. Bien. Problema resuelto. Нет, я не сержу. Caterina, eres la mejor. Lo sabes, eres la mejor. Gracias, muchas gracias. No vuelvas a robar nada, por favor. Bien, lo prometo. El mismo Félix Krutsky. Sí, 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 es él. Hola. Hola. Te llamo luego. Es aún más guapa que las fotos. ¿Cómo te llamas? Caterina. ¿Cuándo te encontró? Justo cuando usted se fue. ¡Ya me voy! No se preocupe, señora. Lárgate de aquí rápido. Quisiera decirle que no hubo nada.
Simplemente dice que no puede dormir sola. Fuera de aquí. La quiere mucho. ¡Lárgate! ¿No trajo nada para vender? Niña, márchate ya. Ha sido un placer conocerla. ¡Félix! Hola. Regresaste. Te extrañé mucho. Ven. ¿Me extrañas? Sí. ¡No! ¡Ahora te mato! ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Para qué la trajiste a casa? Es que tenía que haberse marchado por la noche y... ¡Así no se fue! Pero no hubo nada. No seas ridícula. No hubo nada. ¿Sabes mira, muy bien, qué bien que no puedo dormir solo? ¡Ay, no puedes dormir! ¡Mira! ¡Ay! ¡Duele! ¿Qué? Es un esguince. ¿Esguince? ¿Qué te duele? Te lo mereces. ¡Siéntate ya! Tú no entiendes nada. ¿Qué es lo que no entiendo? Todo esto es demasiado, ¿sabes? Tú y mi padre. Debes hacer las paces con él. Te quiere mucho. Y deja ya de beber. Perdóname. Por cierto, es tu regalo. Faldero. Gracias. Reina de la belleza. Capítulo 7. Erwin Klaus Müller. ¿Alemán? Político alemán antinazi. Desde hace mucho simpatiza con nuestro país. Viene a Moscú mañana. Como sabes, después de la parte oficial de las negociaciones, habrá una parte no oficial. Entendido. Teatro Bolshoi, Galería Tretiakov, etc. Exacto. Pero nuestro alemán gusta de las mujeres y de comer. Todo el día los acompañará Katerina Panova. Tu tarea es llevarlo al restaurante, invitarlo a comer y emborracharlo. Cuando esté borracho, empezará a cortejar a Katerina Panova. ¿Qué pasa si no lo hace? Sí que lo hará, sí que lo hará. Lo más importante, tú tienes que tomarle fotos en ese momento y dármelas. ¿Para qué? Valerie, si conseguimos pruebas para comprometer a este alemán, estará en nuestras manos y en este caso hará todo lo que queramos. ¿Entendido? Entendido. Esta tarea viene de lo más alto. Y tu futuro depende de lo bien que la cumplas y que no le pase nada a Katerina Panova o lo pagarás con tu cabeza. ¿Entiendes?
Félix, basta ya. Antes no bebías tanto. Ya te ves terrible. ¿Y qué? Tu cara es la que se vende, la mía no. Da igual si estoy guapo. Félix, antes no bebías. Sí, tú también eras solo mía. Y ahora eres un tesoro nacional. Toma esto. No, es asqueroso. No importa, tómatela. ¿Cómo te ayudo? Cómprame un Oporto. Lo digo en serio. Caterina, las mujeres aldeanas son todas compasivas, ¿no? No dejan a sus maridos alcohólicos. Siguen con ellos, ¿verdad? No me vas a dejar. ¡Félix! Te voy a dejar. ¡Entonces déjame! ¿Qué estás esperando? ¡Déjame! ¡Sí, te dejaré! ¡Déjame! ¡Me quedo solo y me muero! ¡Déjame! Benjamín, ¿me llamaste? Espera. Espera un momento. Quería hablar contigo. Vamos a hablar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo preguntas? ¿No te das cuenta? La verdad, no. Shanna, has cambiado mucho. ¿Yo he cambiado? Sí, y no entiendo qué te pasa. No sé qué quieres decir. Te has vuelto muy diferente. Ya no eres la Shanna de antes. ¿Así que no soy la de antes? Te miro y no puedo entender nada. Te exhibes a ti y no a la ropa. Y la verdad es que esto empieza a molestarme. Ah, te molesto. Shanna, por favor, no tergiverses mis palabras. Te he hecho una pregunta muy clara. ¿Qué pasa? Buena pregunta. ¿Y qué te pasa a ti? Shanna, ¿acaso no notas nada? Desde que llegó Panova, la miras solo a ella. No quieres ver nada más. Es como si yo no existiera. ¿Y Catita qué tiene que ver? ¿Panova? ¿Qué tiene que ver Panova? Les quiero a todas igual. ¡Ah! ¿Nos quieres a todas? Lo he dicho mal. No es lo que yo... No me has entendido. Claro que entendí. Benjamín, para mí todo está claro. ¿Preguntas qué pasa? Pasa que solo te quieres a ti. Es todo. Pues, ¿quieres que cocine yo en casa? Quiero que todo sea como antes. Valeri, la jornada laboral se acabó. Vete a tu casa. Mira qué bonito balón conseguí. Un regalo para mi hijo. Que aprenda a jugar fútbol. Quizá llegue a ser atleta y juegue en la selección nacional. ¿Qué piensas? ¿Te toca? No. No será atleta. Será un soplón como su papá. Primero, no soy soplón. Lo controlo todo. Y segundo, no. Dame un par de años y seré el mejor de aquí. Pásala, pásala. Si lo controlas todo, ¿quieres contarme qué es lo que hace mi mujer? ¿A dónde va y con quién? No deberías estar celoso. No debes desconfiar de tu mujer. Caterina siempre se comporta de forma decente y modesta. Y te voy a dar un consejo. Deja de beber. Practica algún deporte. Fútbol,
voleibol, lo que sea. Ya practico uno. Buenos días, Geck. Buenos días. ¿Es usted el ángel de la guarda del que habló Valerie? ¿Qué va? Puede llamarme Irina. ¿Me acompaña? Sí, claro. ¿Valerie ha dicho que soy un ángel? Sí, un ángel de la guarda. Mi padre suele llamarme así. Por cierto, eres el redactor en jefe del periódico. Lo sé, Valerie me lo dijo. Geck, yo he leído su novela. Ajá. Es fabulosa. ¿Y su padre la ha leído? Ya lo hará. Lo importante es que me gustó. Geck, usted me recuerda al joven Gogol. ¿Cómo es su apellido? ¿Qué vamos a hablar? Cuando eras niño, te prometí una bicicleta si terminabas el trimestre sin reprobar. Llamé a tu madre desde un viaje de trabajo y le pregunté cómo te iba. Me dijo que terminaste el trimestre casi sobresaliente. Quise darte una sorpresa. Volví del viaje con una bicicleta, esperando que mi hijo saltara de alegría. Pero tú estabas allí, con el ceño fruncido, diciendo: no me regales la bicicleta, papá. No la merezco. He reprobado el ruso. Podrías no haber dicho nada. ¿Me citaste aquí para recordar mi infancia? ¿Qué quieres decirme? Quiero decir que desde pequeño tienes un gran sentido de la justicia. Todas esas charlas con estudiantes no te llevarán por un buen camino. Ya quieren expulsarte del partido. Si sigues así, ya verás, eso acabará mal. No puedo hacerlo de otra manera. Así soy yo. ¿Sí? Y yo a menudo he tenido que hacer cosas contra mi voluntad. Por ti, por tu madre, por tus futuros hijos. Por supuesto, sé que ahora no soy una autoridad para ti como solía serlo. Señorita, vodka, por favor. Oye, Félix, ya, deja de beber. Tienes un buen trabajo, una hermosa mujer. Por cierto, ¿cuándo vienen a visitarnos? ¿Eh? Papá. Qué guapo es mi marido. ¿De quién es la camisa? La compré. Me lo puedo permitir. Galia, hoy llegaré tarde. ¿Cómo que tarde? Todos los días vienes tarde. Pues quizá hoy tenga que trabajar toda la noche. Ajá. Ahora entiendo cómo consigues las camisas. ¿Qué estás insinuando, Galia? No estoy insinuando nada. Te lo digo directamente. Vas a ver a Mariana. Le voy a llamar y le preguntaré qué harán toda la noche. Escúchame. Esta noche voy a una misión muy importante. A lo mejor solo en 20 años sabrás en qué consistía cuando me concedan una condecoración póstuma. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Te habría preparado algo de comer. Tendrás hambre. No tengo hambre. Luego comeré ahí. ¿Dónde? En el restaurante. ¿Y con quién vas a comer en los restaurantes? ¿De verdad no lo entiendes, Galia? Voy a acompañar a un alemán esta noche.
y nadie debe saber nada de ello. ¿O quieres que nuestro hijo se quede huérfano? Dame un abrazo. Listo, me voy. Suficiente. Gracias. Vamos a brindar por el encuentro. No bebo. Es que mi salud no me lo permite. Entonces vamos a brindar por su salud. Oh, Caterina, cuando vi su foto en la revista, le dije a mi esposa, si el canalla de Hitler hubiera ganado, me habría casado con ella y no sufriré ahora contigo. Disculpen, ahora vuelvo. ¡Qué hermosa muchacha! Con gusto daría mi vida por ella. No hace falta dar la vida. Basta con una determinada remuneración. ¿Cuánto? No mucho. Esta noche, Caterina Panova puede estar en su habitación. ¿Es suficiente? Sí. Bien. Ahora los dejaré solos. ¿A dónde vas? Por ahí. Caterina, Caterina, qué alegría que por fin un alemán y una muchacha rusa puedan hablar tranquilamente en el centro de Moscú, ¿cierto? No estamos en guerra, podemos estar felices, sin temer nada. Le prometo que disfrutará mucho, disfrutará conmigo. ¡Valeri! ¡Félix! Ya llegué. Perdón por venir tarde. Un alemán se emborrachó y no quería dejarnos ir. ¿Qué tal la comida? Estaba buena. Imagina. Imagina esto. Me siento inspirado. ¿Dónde estás? Acá. Decidí terminar el libro. ¿Ya vienes? Sí, ya voy. Estoy cansada, voy a dormir. Sí, termino aquí y ya voy. Buenas noches. Descansa.
Por fin. ¿No podías venir aún más tarde? Siéntate. Había que imprimir. Luego revelar. Rápido, dámelas. Y luego sacar. No está mal. Oh. Está bien. Eres todo un mago, Valerie. Solo que la próxima vez quiero que trates a los extranjeros con más cuidado. Bien, y no digas ni una palabra a nadie. Entendido. ¿Ya puedo irme? Vete. ¿Me comunica con el redactor en jefe del periódico Capital de Trabajadores? Hola. Hola, señor Vladimir. Ah, camarada Zhnyeryov, buenos días. ¿Me reconoció? Perfecto. He pensado que usted podría enviar a... Félix Krutsky a un viaje al extranjero. ¿A dónde? Por ejemplo, a Londres. Sí, tenemos planeado una entrevista con Lord Clayton. ¿Podría agilizar el viaje? Por cierto, quería preguntar, ¿nuestro empleado... Valery Zubov, ¿trabaja bien? Sí, todo correcto. ¿Sí? Pues estupendo. Trátelo bien, por favor. Estamos muy contentos con él. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Moscú, 1963. Estoy muy orgullosa de eso. Muchas gracias. Fuerte y vital. Gracias por venir. ¿Podría firmar, por favor? Se ha confundido. La protagonista está allá. Ella es actriz. Nuestro color de cabello es parecido. No, no. Usted es Katerina Panova, la modelo. Se lo firmo, pero rápido. ¿Se acuerda de mí? No. Hicimos la fila en la Casa de la Moda. Nos rechazaron entonces. Ah, sí, la recuerdo. Muchas gracias. Gracias. Queridos amigos, un poco de atención, por favor. Mariana, ya que tus amigos y seres queridos se encuentran aquí, creo que es el mejor momento para pedirte que te cases conmigo. Por fin es nuestro turno. Mariana, debemos apresurarnos. Edward, eres buen muchacho y mereces una novia que te quiera de verdad. Lo sé, Mariana, no me quieres. Pero no me importa. Te voy a dar mucho amor, te voy a cuidar tanto que te vas a enamorar.
Para mí eres la única mujer en todo el mundo. Por favor, ven conmigo. Perdóname, no puedo. Perdóname. Discúlpame con todos. Vámonos. Te seguiré esperando. ¿Me oyes? ¡Algún día te cansarás de tu amante casado! ¿Qué libros tienen? Es un tesoro. Sí. Pronto aquí también estarán tus libros. Tu padre no piensa así. No le hagas caso. Él no entiende nada. Leí tu novela 3 veces. Pensé que estaba escrita por un viejo canoso. Y tú eres joven y guapo. No sé si soy guapo. Sí. Si supieras que es muy raro encontrar a un hombre con tan buena apariencia y muchísimo talento. ¿Y tú tienes las dos? Me dijeron que estuviste casado. Sí. Mi esposa me dejó por un hombre más exitoso. Ahora mi hija le dice papá. Lamentará mucho no haber podido ver tu gran talento a tiempo. Seguro que a mí me consideras fea. ¿Qué? No, ¿qué dices? Solo tienes un tipo de cara poco frecuente. Y luego siento que sabes entender a la otra persona. Pocas personas son capaces de eso. Yo sí. Leí tu libro. Desperté a mi padre por la noche y dije, entraremos en la historia, estaremos orgullosos de haber conocido a un verdadero genio literario. Adelante. Señorita, saluden a la segunda secretaria del Comité Municipal del Partido, camarada Shniryova. Buenos días, camaradas. Buenos días. Siéntense, por favor. Qué calor hace aquí. Ah, sí, sí. Claro, claro. Sí, hace mucho que no venía. Aquí tiene, todo camarada. Tan nuevo, inusual. ¿Es un número nuevo? Ah, sí, claro. Aquí tiene. Gracias, sí. Katerina Panova. Nos ha complicado la vida con su visita. Pero me gustó. Lo dijo todo de forma tan abierta y honesta. Me gustó. Y también me gustó su entrevista en la tele. Siéntese, siéntese. Estoy totalmente de acuerdo. Le diré algo más, Katerina. Ya es hora de poner orden en la industria ligera, al menos en Moscú. Yo misma a veces tengo que pasar mucho tiempo buscando un traje apropiado. Pero no estamos hablando de mí. Aquí mire. Una mujer soviética común y corriente. ¿Cómo cree que debe ser la ropa de la mujer soviética? Pues, en primer lugar, cómoda. Bien dicho. Porque por la mañana la mujer tiene prisa en llegar al trabajo. ¿Y por qué tiene prisa? Correcto. Porque tiene un marido, hijos que alimentar, hay que preparar a los niños para el colegio y llegar al trabajo. Sí, pero además de ser cómoda, la ropa de una mujer en el trabajo debe ser elegante y bonita. Totalmente de acuerdo con usted, Katerina. Porque una mujer en el trabajo no es solo una mujer, es una trabajadora responsable. Y da ejemplo a todo el colectivo. Es una constructora del comunismo. Y después de contribuir al bien del país, de la mujer soviética, vuelve a casa con su marido y él la mira
con ojos llenos de amor y ni siquiera puede pensar en un amante más bella y más joven. ¿No te parece? Siéntate. Pero, por desgracia, no todos los directivos están de acuerdo. Por eso, hay que prestar una atención especial a la ropa de nuestras mujeres. Sí. Por eso, camaradas, se ha decidido encomendar su casa de la moda al Comité Estatal para la Industria Ligera bajo el Plan Estatal de la URSS. ¡Qué buena noticia! ¿Se dan cuenta de la magnitud y la responsabilidad? Sí, claro. Usted sabe que tiene un sombrero hermoso. El Comité Municipal y el Ayuntamiento van a participar. Les ayudaremos en todo lo que podamos. Y tendrán que preparar una nueva colección de ropa para enseñárselas al comité. Claro que la vamos a preparar, lo haremos. Y... no hay mucho tiempo, así que empiecen. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por su cálida acogida. Bueno, camaradas, manos a la obra. Como suele decir, con ánimo, entusiasmo y buen humor. ¡A trabajar! Hasta luego. Permítame, por favor. Adiós. Vamos a brindar. No bebo, gracias. Pronto serás un personaje público. Tienes que acostumbrarte. Recepciones, reuniones, presentaciones... y alguna que otra copa. Debes estar preparado. Si no quieres perder la cara o peor, meterla en una ensaladera. De hecho, no quiero esa clase de publicidad. El ser ermitaño no tiene nada que ver con ser escritor. Un ermitaño vive y crea para sí mismo. Mientras que un escritor vive y crea para la gente. Si no, no tiene sentido escribir. Puedes guardártelo en la cabeza. ¿Qué dices? No está mal. ¿Es francés? He leído tu novela con mucha atención y esmero. ¿Qué le parece? Sinceramente, regular. Cualquiera puede escribir así. Has invertido mucho tiempo, pero es poco. Entonces no me ayudará a publicarlo. Veremos cómo te comportas. ¿En qué sentido? Me hago pasar por el jefe todo el día, en el trabajo, en las reuniones. En casa quiero relajarme. Creo que tengo derecho de hacerlo. Te voy a ayudar. Pero no lo haré por tus habilidades o talentos, que son nulos. Tú le gustas a mi hija. ¿Papá? ¿Por qué papá? Ella también me gusta. Pues perfecto. Te casas con Irina y vas a publicar 2 novelas al año. No podré porque yo sí, soy... Sí, podrás, podrás. Otros escribirán por ti. Alguien con más talento, pero menos carisma masculino. Por cierto, el atractivo masculino también es un talento. Usted tiene toda la razón. Brindemos por ello. Te has vuelto un verdadero moscovita. Recuerdo cómo eras al venir de la provincia. Ahora hasta lamento que no seas mi yerno. Y yo no. Soñé con ello, señor Vladimir, pero estoy casado. Lo siento. Perdona por aquel malentendido. No pasa nada. La gente que trabaja en la KGB es inteligente, ¿no? Mucho. Hay que tener cuidado con ellos. Entiendo. Me dijeron que trajiste a tu mujer a Moscú. Sí. No deberías. Es mejor tener a la mujer lejos. Papá, ¿pero qué cosas dices? Yo enviaba a mi mujer al balneario 5 veces al año.
Ella mejoraba su salud, que en paz descanse. Y yo disfrutaba de una maravillosa libertad. Creo que se está quemando. Voy a ver. Sí, ve. Vamos a brindar. Por ustedes. Moscú, 1963. Entonces ella viene aquí a la fosa común de los represaliados porque no sabe dónde están enterrados Manusha, su marido y su hermano. Tranquilo, se está. Qué rabia me da. Me llama con este nombre de cerdos, Manusha. Creo que Manuni está mejor. ¿Y quién es este joven? ¿Me lo presentas? Es Félix, tía. Si me llamas Manuna delante de ella, te mato. ¿Entendido? Félix, hace mucho que no te veo. Lo siento, señora Vera. Tenía mucho trabajo y acabo de terminar el libro. ¿Terminaste el libro? Sí. Creo que usted debe ser la primera en leerlo. Me mandan en un viaje de trabajo a Londres. ¿En serio? ¿Me traerás un regalo? Sin falta, Manuni. Ay, Félix, qué nombre más feo has elegido para nuestra Mariana. Bueno, has hecho un buen trabajo. Espero que lo valoren en nuestro país. Claro que sí. Si se atreven a publicarlo, señora Vera. Mariusha. Tenemos que irnos. Vámonos. Ay, por acá. ¿Qué me dices? Me gusta. Es interesante. Pero me parece que la ropa no solo existe para ocultar nuestra desnudez o para abrigarnos. Utilizamos la ropa para transmitir cómo nos sentimos en cada momento. Sí. Yo estoy de buen humor. Llevo ropa de colores vivos para transmitir ese sentimiento a todo el mundo. Tú al contrario. Cierto. Estoy en negro, estoy en confusión. Y muestro que estoy cerrada a todo el mundo y no quiero que me molesten. Yo lo entiendo, pero ¿cómo lo explicas a los jefes? ¿Te acuerdas de aquel vestido blanco? ¿Cómo lo podría olvidar? Tú me inspiraste para crearlo. Cuando salí a la pasarela en ese vestido me sentía protegida. Y eso que tenía los hombros al aire. Nada me daba miedo, como en la infancia. Te despiertas por la mañana, vas deprisa corriendo al lago, te lavas la cara y vas a donde te dé la gana. ¡Eres mi musa! ¡Te adoro! También te quiero mucho. ¿Por qué Caterina no viene a visitarnos? Trabaja mucho y viene tarde. Qué pena. No nos hemos hecho amigas. Siempre pensé que nos llevaríamos bien con tu mujer. Claro. ¿Papá duerme? Sí, duerme. Últimamente suele venir a casa de día a dormir. Se cansa. Bueno, ya debo irme. ¿Querías hablar con él? Después lo llamo. Llámale. Félix. Te quiero mucho. Cuídate, por favor. Mamá. Te quiero, hijo. Y yo a ti. Los llamaré.
Miren. Estos serán los colores. Panova, gira, gira. ¿Qué les parece? ¿Están locos? Es demasiado explícito. Elena, se lo dije, pero no quiere oír nada. Bueno, a ella le da igual que ponerse. Pero tú, Benjamín, ¿qué es esto? Esto va a ser un triunfo de la moda. ¿Qué dices? Me gusta mucho. Creo que le va a gustar a la comisión. No sirve para nada. ¿Por qué? Necesitamos un traje formal a la moda. Y esto es el disfraz de un payaso. ¿De un payaso? Hemos visto mejores diseños en los desfiles occidentales. Oigan, me indigna esa adoración de los payasos occidentales. Si fueran ellos los que ofrecieran este traje, lo aceptarían de inmediato, al instante. Creo que podemos hacer ropa mejor que ellos. Quizá, pero ahora no. No hace falta experimentar. Tenemos que crear ropa normal que apruebe la comisión. Pero al menos vamos a enseñárselos. Imposible. Solo si primero me matan a mí. Hay que rehacerlo. Por cierto, es buena idea. ¿Cómo? Vamos a matarla. Benjamín, no digas eso. Panova, ¿me apoyas? Claro que sí. ¿Y qué debo hacer con estas? Benjamín. No estoy. He muerto. Hola, que seas feliz, novia. Muchas gracias. Oh, no deberías cargar una maleta tan pesada. También deberías tener hijos. Es pronto. Voy a querer a los tuyos. ¿Amas mucho al novio? Quien no ha comido caramelos no tiene ni idea de a qué saben. ¿Cómo puedo saber si es amor o no? Semión me hizo mujer. Acabé embarazada y él se fue al ejército. Papá le escribió una carta diciendo que si no nos casamos, lo mata. Tendrá 4 días de permiso, así que nos casaremos. Sea amor o no. Les deseo que sea un gran amor de verdad. Promete que vendrás a la boda. Claro que te lo prometo. Ven, yo te ayudo. Oh. No quiero ir a Londres. Te voy a extrañar. Yo también. También te voy a extrañar mucho. Eres lo más valioso que tengo. Cuando vuelva del desfile, iré al Mar Negro a tomar baños de barro. La médica dijo que ayudan a concebir. Tal vez aún podamos tener hijos. ¿Sabes qué es lo más importante? La nariz. Tener siempre la nariz en alto es lo más importante. Todo estará bien, te lo prometo. Iré a Londres. A respirar las nieblas de la libertad. Vuelvo y empezaremos de nuevo.
Мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах. Вся наша Reina de la belleza. Станет тихой, только не сразу. Вместе вдохнем раз в последний жизнь, как заразу. Бросим потом на прощание главную фразу. Мы отдохнем. Capítulo 8. Londres, 1963. Su Excelencia. Prefiero que me llamen John Clayton. La verdad, tengo muchos títulos, pero normalmente me llamo así. Pero usted puede llamarme señor Clayton. Gracias, señor Clayton. Sé que tenemos poco tiempo. Por eso me gustaría empezar la entrevista ahora mismo. Sí, claro. ¿Puedo usar el micrófono? ¿Por qué no? Gracias, señor Clayton. ¿Por qué aceptó darme una entrevista? No le quiero ocultar el motivo, señor Krutsky. Debo decir que me gustaría levantar la cortina de hierro que separa Occidente y la Unión Soviética. ¡Benjamín! ¡Sal! ¡Elena! ¿Qué hacemos? ¡Benjamín, Elena, por favor! ¡Dime qué hacer! ¡Benjamín, mucho. ¿Qué tienes? ¡Benjamín, eres el mejor! ¿Nos oyes? ¡Eres el más talentoso! ¡Mejor de los mejores! ¡No podemos sin ti, Benjamín! ¡Benjamín, por favor, sal! ¡Benjamín, sal, por favor! ¡Benjamín! Mañana nos toca entregar la colección. ¡Sal ahora mismo, Benjamín! Benjamín, perdona. Chicas, ya basta. Por llamarle a tu excelente traje disfraz de payaso. Benjamín, deja de comer bombones. Benjamín, ¿vas a engordar? Benjamín no es solo... Tu creación es la labor de todo el colectivo. Benjamín. Oh, ¿qué estás haciendo? Oh, ¿qué pasó? Es horrible. ¿Qué ocurre? Benjamín. Sal, cariño. Benjamín, hazlo por mí. Benjamín. Benjamín. ¿Lleva tiempo así? Se encerró ahí hace una hora. Cortó todos los trajes que iban a usar. Básicamente destrozó toda la colección para el desfile. Ahora escribamos una solicitud de despido. Traigan un bolígrafo. Usted dijo por encima de mi cadáver. ¡Mire el resultado! Siento mucho haberlo dicho y te suplico que me disculpes, Benjamín. Benjamín, ¿dónde están los vestidos tubo de la colección parisina? ¿Aquellos negros y cortos? Sí, ¿dónde están? En el almacén. Tengo una idea. ¡Síganme! ¡Síganme! Si complementamos el vestido con una chaqueta, tendremos un traje formal. Te quiero mucho. Tú me has salvado. ¿No traes a un espía? Estaba en esta maldita conferencia, muerto de aburrimiento, y de pronto, no te imaginas la alegría que me diste. Bueno, es por estar en el extranjero. En Moscú no nos vemos por años y aquí es como si hubiera encontrado a mi mamá. Bueno, ¿qué? ¿Scotch? No, es que no. Por favor. No puedo, en serio. ¿No se lo contaré a tu papá? ¿Quieres? Bueno, está bien.
Excuse me. Туфли сношены, платье в горошины, волосы русые, ветром расчесаны. Идет, улыбается, ни с кем не встречается, как будто чего-то ждет такая красавица. Ла-ла-ла-ла-ла, и поверьте, не важно, кто что говорит про нее. Ла-ла-ла-ла-ла, так шагает отвал. Мне до нее. Глаза васильками, до неба руками. Легко дотянуться, мечте прикоснуться. От солнца зажмурится, в лучах искупается. Как будто чего-то ждет такая красавица. Ла-ла-ла-ла, и поверьте, не важно, кто что говорит про нее. Ла-ла-ла-ла, так шагает отвал. Мне до нее. ¿Está bien aquí en Londres? No. Uh-huh. ¿Te gustaría vivir aquí? No. ¿En serio? Venir de viaje, sí. Pero vivir aquí... Uh-uh. Es que... lo tengo todo en Moscú. El trabajo, la familia, mi querida esposa... Los abedules. Los abedules. Sergei ha educado a un hijo como Dios manda. ¿Sabe qué decir y a quién? Claro que no. Brindemos por ti. No. Te quiero mucho, Félix. No. Te conozco desde pequeño, por ti. Ah. No es casualidad que nos hayamos encontrado. Seguro que es una señal. No puedo evitar mostrártelo. Mira esto. Es un alemán, Erwin Klaus Müller. Habla muy bien el ruso y, por desgracia, habla demasiado. Así que todas estas fotos pronto serán públicas. Si supieras quién es su protector principal... ¿Quién? Imposible, no te puedo decir nada. Ya sabes, estoy en servicio. ¿Y qué esperabas? Pasa todo el tiempo en el extranjero. Siempre está en las portadas de las revistas. ¿Crees que es por los ojos bonitos? ¿O qué? ¿Tu hijo de un general de la KGB no sabes cómo reclutan a modelos? Lo sabes. Todas acaban abriéndose de piernas tarde o temprano. No puedo. No puedo. Félix, perdona, pero ya sabes. Oye, quieto, Félix, Félix. Sírveme también. Cálmate. Buenos días, estimados amigos. En cualquier época, la ropa tenía que ser multifuncional. Proteger del frío, decorar, brindar confort, resaltar el estatus y el rol en la sociedad. Hoy en día esto sigue siendo actual e importante. La ropa moderna tiene que ser cómoda, atractiva y, por supuesto, cumplir su función. Caterina ha hecho una buena colección. ¡Corre, préstate! Benjamin, ¿dónde están mis zapatos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿La Cenicienta perdió su zapato? Señora Irina, ¿dónde están los zapatos de Panova? Se los di a Shanna. ¿Cómo que a Shanna? ¡Preparé otros zapatos para ella! ¡Shanna! Tranquilo, aquí están tus zapatos. Póntelos rápido y corre a la pasarela. Ay.
rostro, su ropa, su alma y sus pensamientos. ¡Panova! ¡Enhorabuena! ¡Bien hecho! ¡Te felicito, Caterina! ¿Qué tienes? ¿Tu pie? Dina, tú pusiste estos trozos de vidrio. ¿Quieres quitarme de en medio? ¿Pero qué te has creído? ¿Piensas que eres una reina? No lo vas a lograr, ¿entiendes? Caterina, tranquila, cálmate. Dina, ¿qué es esto? ¿Estás loca? ¡Chicas! ¿Quieren matarse unas a otras o qué? Señora Panova, tendrá que acompañarnos. A su esposo lo acusan de traición a la patria. Белою пеленою закрыла нас с тобою от бед, от зла зима. Ты надышалась болью, так отпусти на волю ее, дыши сама. Вспомни, как улыбалась, пробовать не боялась, всегда идти вперед. Прошлое потерялось, где-то вдали осталось, но новое найдет. Félix, tienes que informarnos de tus desplazamientos. No te alejes demasiado del apartamento. Si no, no podremos garantizar tu seguridad. Los de la KGB son crueles y vengativos. ¿Me oyes? Claro que te oigo. Habla más fuerte, por favor. Discúlpame, Joe. Escúchame, ha sido tu decisión. Yo estoy aquí solo para ayudarte. ¿Estás sola en casa? Sí, estoy sola. ¿Qué pasa? Tenemos una orden de allanamiento. Debe ser un error. Voy a llamar a mi marido. Señor Krutsky, tenemos muchas preguntas para usted. Nuestros radioyentes quieren escuchar respuestas sinceras y honestas. ¿Está listo? Sí, claro. Usted rompe los vínculos con su patria. ¿Qué es lo que le hizo dar este paso? Soy culpable ante mi familia. ¿Cómo se atreve? No sabía nada sobre mi intención de quedarme aquí. No es posible. No se lo dije a nadie y ya no me queda nada en la Unión Soviética. Les recordamos que están escuchando un fragmento de la entrevista con el famoso periodista soviético Félix Krutsky, que dio al corresponsal de la cadena de radio Daily News después de pedir el asilo político en el Reino Unido. Señor Krutsky, ¿comprende que su decisión llevará a una escalada de tensión mediática entre la URSS y Occidente? Pueden juzgarlo como quieran, simplemente estoy cansado. Cansado de la mentira constante que se difundía, en parte con mi ayuda, en las revistas y los periódicos soviéticos. Cansado a ver, ¿qué está diciendo? Y cansado de dice la que ya no tiene ningún vínculo con su patria no y nunca va a regresar. Quiero sentirme libre. ¿Ningún vínculo? ¿Y no nosotros y sus padres? Y por eso ahora estoy aquí dando me dan cara pena sus padres. Su eso madre, su padre, aunque es un gran canalla, pero me da pena. Tenemos que esconder el manuscrito antes de que vengan a buscarlo. Ven a ver a dónde lo pongo, porque no me voy a acordar. ¿Por qué estamos callados? ¿Por qué no hacemos nada? Sabemos que Caterina no tiene ninguna culpa.
Podemos escribir una carta colectiva, hacer algo por lo menos. ¿Creen que no sabía lo de su marido? Por supuesto que no, no sabía nada. Él es un traidor. ¿Qué tiene que ver Caterina con esto? Incluso los mejores hombres resultan ser malos. Ella gastando su dinero en el extranjero para comprarle cinturones y él hace esto. No sé cómo es posible acostarte con tu mujer y ocultarle semejante decisión. Chicas, ya basta. Y de verdad, no les aconsejo que hablen de este suceso terrible. Llamaron desde arriba. Tenemos que romper cualquier trato con Caterina Panova. ¿Sabías que Félix Krutsky tenía planes de huir? No. ¿Qué lo empujó a traicionar a su patria? ¿Tienes idea? No lo sé. Félix habló contigo acerca de los detalles de la fuga. No. ¿Quieres decir que no sabías nada? No. ¡Zorra! ¿Crees que soy un idiota? ¿Que voy a creer que una mujer no sabía de las intenciones de su marido? ¿Por qué me está hablando en ese tono? ¡Cállate! ¿Cómo quieres que hable con la mujer de un traidor a la patria? ¡Escúchame, escúchame bien! A la mujer de un bastardo que recibió la educación en nuestro gran país, se ganó la confianza, le dieron un buen puesto. Este malnacido le estaba mintiendo a todos nuestros lectores soviéticos que creían en él. ¡Tú lo sabías! ¡Lo sabías! ¡Tú lo sabías! No lo sabía. ¿Dónde tenían que encontrarse? ¡Zorra! ¿Quién iba a encontrarte ahí? ¡Solo para llevarte a un prostíbulo! ¡Aquí! ¡En nuestro país! Te vestían e incluso te pagaban por ello. Mujerzuela, volveré a llamarte. Justo te estaba buscando. Tienes que escribir un artículo sobre la traición de Félix Krutsky. ¿No es mejor que lo haga Yuri? Pienso que a él le va a salir mejor. Es que no necesito un artículo bueno. Necesito un artículo asqueroso y repugnante. A tu estilo. Asqueroso y repugnante. Queridos Lyubka y Semyon, voy a ser sincero. Me alegro de que se forme un nuevo núcleo familiar en nuestra hacienda colectiva. Y estoy convencido de que Semyon, después de hacer el servicio en las filas de nuestro glorioso ejército soviético, volverá donde su esposa lo estará esperando y... Toco madera. ¡Su hijo! ¡Beso! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Viva! ¡Bravo!
hija! ¿Por qué estás sentada? ¡Anda! ¡Ve a bailar! Se acabó. Pedazo de canalla. Nos traicionó a todos. Ahora soy un don nadie. Incluso me han echado del partido. ¿Y qué será ahora de nuestro Félix? ¿Qué será? ¿Qué será? Nada bueno. Рыжим одеялом укрываюсь, я устала. Осень, осень, я готова к спячке. По листочку отрывала, почту с ветром рассылала, нацарапав каждому по строчке. Глаза закрываются, слова осыпаются, дожди этой осенью во мне разливаются. Весна. Espere aquí. ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Váyanse a su casa! Pesados. Hola. ¿He llegado tarde? Un poco, ahora vuelvo. Caterina, cariño, ¿dónde has estado? Todos te estábamos esperando. Ah, sí. He tenido problemas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasó? No estoy ciego. A Félix lo acusan de traición a la patria. Nos traicionó a todos. La verdad, no sé qué pasó. Oh, entiendo. ¿Y cómo están los padres de Félix? ¿Los has visto? No he tenido tiempo. Le dije a Liubka que vendría a su boda. Pero la boda no importa. ¿Qué boda, Caterina? Ahora tienes que ir con ellos. No, pero quiero felicitarla. ¿De qué estás hablando, Caterina? Vamos. Ven, vamos, te acompaño. Ven. Tu hermana no importa. ¿Qué te pasó en el pie? Me caí. Dios mío. Liubka. Caterina, ¿qué pasa? ¿Ya te vas? Lo siento. Espérame en el taxi. Ahora voy. Está bien. Esto es para ti. Les deseo felicidad y amor. Hermana, ¿todo está bien? Perdóname. Nos veremos pronto. Tengo que irme. Gracias. Я люблю.
Necesita tranquilidad y descanso. Que se mejore. Gracias. Adiós. Adiós. Hola. Hola y adiós. Sergey, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han venido los médicos? Sabía que iban a matarlo. Lo sabía. ¿A quién mataron? A Félix. Según la versión oficial, fue un accidente. Lo atropelló un auto. Pero no soy tan ingenuo. Lo mataron. Lo liquidaron. Mi niño. ¿Lo mataron? ¡Sí lo mataron! ¡Tonta del pueblo! ¡Siempre ha sido imbécil! ¡No te das cuenta! ¡Es hijo de un general de la KGB! ¡Un famoso periodista! ¡No lo podían dejar con vida! ¡Tú mataste a mi hijo! ¡Es todo por tu culpa! ¡Eres asquerosa! ¡Perversa! ¡Víbora! ¡Eres! Cálmate. El traje. Ya, cálmate. Este traje es el desfile. No puedo quedármelo. Hay que entregarlo. ¿Qué traje? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué traje? ¿Qué dices? ¡Cállate! Sabemos todo sobre tus visitas a Zhinyiryov. Fue él quien arregló tu viaje a París y sobre tus amoríos con el alemán. Mi hijo no soportó esta deshonra. ¡Zorra! ¡Te odio! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Nunca vuelvas a poner un pie en esta casa! ¡Elina! 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 Пока не до конца меня склевали птицы из частей, да в целое себя я снова сделаю. Верните мне меня, я все равно сломалась. Верните мне меня, пока чуть-чуть осталось. Верните мне меня, хотя бы попрощаться. Оно ни до кого не может достучаться. Опять хотела hay cuatro más, según la agenda. La tierra está totalmente helada. Cuesta mucho. Pues sí. Ahora se están despidiendo. Ya podemos ir. Voy a esperar un poco más. Faltan 5 minutos.
Elina Krutskaya, 1914-1964. Pobre Sergei. Siempre quiso a su mujer más que a mí. ¿Lleva mucho en silla de ruedas? Desde hace un mes. Tuvo un derrame cerebral. No habla, no puede caminar. Tuve que contratar a personas para que lo cuiden y le apliquen inyecciones. Sí, soy una mala nuera. No te culpes. De todos modos, no te dejaría cuidarlo. Es demasiado orgulloso. Te culpa de todo. ¿Tú cómo estás? Normal. Solo que me expulsaron de todos los sitios como si no existiera. Como si todo hubiera sido un sueño. Bueno, Caterina, lo siento, tengo que irme. Quería preguntarle. A lo mejor me podría ayudar con el trabajo. Sé que ya no podré volver a la pasarela, pero necesito cualquier trabajo donde sea. No sé, voy a pensarlo. Hola. Buenos días. ¿Quieres que nos subamos al auto? Es más cálido. No, no puedo. Mejor demos un paseo. Está bien. Para empezar, aquí está el dinero por el auto. Muchas gracias. Gracias a ti por venderlo tan barato. Es que me urge el dinero. Vengo del funeral de Elina. Sergei está muy mal después del derrame cerebral. No tiene a nadie a su lado. Y hace poco estaban haciendo fila para estrechar su mano. Ahora están haciendo fila para ver a Shniryov. Sí, qué rápido cambian las cosas. Bueno, ha recorrido mucho para lograrlo. Sé que ahora no podré volver a la pasarela. Siempre le he caído mal. No te pongas así. Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Además, quería decirte que mucha gente se acuerda de ti. Y hay personas dispuestas a pagar mucho dinero por una tarde contigo en un teatro o restaurante. ¿Por quién me estás tomando? A ver, son personas muy dignas y respetables. Además, Caterina, ya te corresponde arreglar tu vida. Valery, no podría hacerlo. Bueno, tú decides. Entonces, quizás es mejor que vuelvas a casa, al pueblo, hasta que se calmen las cosas por lo de Félix. Sabes, ya lo he pensado. Es posible que lo haga. ¿Quieres que te acerque? No. Bueno, adiós. Adiós. Por cierto, el auto es maravilloso. Caterina. Buenos días, señora Irina. Ven, dame un abrazo. Qué linda estás. ¿Has visto a Elena? No. Ven. Vas con la espalda muy erguida. ¿Cómo estás? Bien, todo está bien. Me alegro. Chicas, miren quién ha venido a vernos. Buenos días. ¿A qué te dedicas? Hago costura. Muy bien, muy bien. Duermo más. Y dime,
¿Haces dieta? Sí. ¡Qué bien! ¡Elena! ¡Mira quién ha venido a vernos! ¡Caterina! ¿Cómo es que estás aquí, mi niña? ¡Ven acá! ¡Caterina! No te puedes imaginar lo que pasó aquí. ¡Caterina! Tantas inspecciones, interrogatorios, registros. Nos dijeron sin rodeos que eres una persona non grata y que tenemos que suspender cualquier trato contigo. ¿Sabes? Incluso escribimos cartas. Pero luego las rompimos. Incluso quería... ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás, mi niña? ¡Chicas! ¡Miren quién está de visita! ¡Caterina! Hola a todas. Hola. Buenos días. Ay, la he visto en las fotos, pero no la reconocería en la calle. Quiero decir que está más linda. ¿Qué dices? Caterina, pasa, no le hagas caso. Díganme. ¿Cómo han estado sin mí? Bien. Normal. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, gracias. Oye, Caterina, ¿quieres un poco de tarta? La hice yo. No, gracias, no puedo. Procuro estar en forma. ¿Y para qué quieres estar en forma? Ya no podrás salir a la pasarela. Hola, Dina. Hola, Caterina. Veo que traes el mismo abrigo viejo. Y veo que lo que traes es nuevo. Pero tú no has cambiado nada. Bueno, ha sido un placer verlas. Espero que nos volvamos a ver. ¡Caterina! ¡Caterina! Tengo que decirte algo. Vino un joven, preguntó por ti. Le di tu dirección, ¿no pasa nada? Claro que no. Gracias por preguntar. Y otra cosa. Perdóname, por favor. Shana, lo comprendo todo. Les prohibieron contactar conmigo. No hablo de eso. Soy culpable ante ti. Yo lo hice todo. ¿Qué todo? Todo. El rímel, los vidrios, fui yo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez una obsesión. Quiero mucho a Benjamín. Y estábamos muy bien hasta que apareciste. Y luego se olvidó de mí. Tú eras la única reina. Benjamín te quiere mucho. Y nunca se ha olvidado de ti. Cuídense mucho. Buenos días. Necesito hablar con el camarada Shnirio. ¿Tiene audiencia? No. Aquí no se hace así. Por favor, es importante. Él me conoce, llámelo, me va a recibir. ¿Su nombre? Caterina Panova. Aquí está Caterina Panova. Quiere hablar con el camarada Shnirio. De acuerdo. Denegado.
Gracias. Disculpe. Buenos días. Gracias por venir. Solo iré a recoger a mi hijo a la guardería y vuelvo. No me dio tiempo de ponerle la inyección. No se preocupe, lo haré yo. Soy enfermera profesional. Todo está en la mesa de la cocina y explica cuánto y cuándo. Bueno, me voy. ¿Sabes? Si no se quita el aire de la jeringa, ingresa a la vena y la persona muere. El embolismo aéreo bloquea las arterias pulmonar, coronaria y cerebral, lo que lleva a la muerte. ¿Quiere vivir? Todos quieren vivir. Pero los mejores se van primero. Félix también quería vivir. Y lo mataron personas como usted. No tenga miedo, no le voy a hacer daño. Porque soy buena nuera.